Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión quiero compartirles una canción. Yo creo que muchos de ustedes no conocen esta etapa de mi vida donde alguna vez fui músico, disque músico, me dedicaba a esto de la música, ¿eh? Tengo un video ahí, parece que de un requinto de las mañanitas. Y pues ahí tuve varios detalles de que parece que sí les interesaba también sobre este aspecto relacionado con la música. Y pues decidí hacer uno que otro video para pues, los que quieran aprender en esto que es lo de la música. Y pues en esta ocasión, como ya lo vieron en el título, es un intro que yo tocaba en lo personal solo, siempre toqué solo. Entonces esta canción, Gema, de los Dandies, va acompañada con un requinto, pero como yo no tenía requinto, entonces lo tocaba de esa manera. Bueno, y pues entonces ese es lo más básico que yo lo tocaba, entonces más o menos va de esta manera. Más o menos así. Al aire, tercera cuerda. Más o menos así. Ese es el primero, que va acompañado con mi. Otra vez. Es cuarta al aire. Segundo traste. Cuarto traste. Al aire, tercera cuerda, segundo traste, cuarto traste, te regresas, segundo, al aire, cuarta cuerda y segundo traste. Al aire, empezamos con cuarta al aire. Al aire, al aire. La segunda parte es al aire, cuarta cuerda, segundo traste, ahí empezamos. Al aire, tercera cuerda. Al aire. Más o menos así. Thank you.
acompañado solo, y así. Perdón. Bueno, y entonces así es como ya quedaría. Bueno, miren, y así es como ya quedaría si la tocas acompañándote tú mismo, más o menos así. Como piedra preciosa. Y pues bueno, así es como queda este intro, así es como yo lo tocaba, así es como digamos que me acompañaba a la vez la melodía con el intro, por así decirlo, y así es como pues la tocaba. Así que pues nada, ojalá que te haya servido de algo ver este video, y si te gusta o quisieras aprender a tocar la guitarra o tocar de este tipo de canciones o cualquier tipo de cover, no sé, déjame aquí en los comentarios qué te pareció, y alguna otra canción que quisieras aprender a tocar de lo más básico, porque es lo que yo acostumbro, ya saben, en cuestión de todos los videos que hago, es de lo más básico, pero que salga bien, que suene bien. Y pues nada, así que no olvides suscribirte, no olvides compartir este video, y nos vemos en un próximo video.